¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días en el espacio en portada en Telemiño. Lunes a viernes comentando la actualidad. Esto toca a jueves, es día 16 de marzo y por delante media hora de tele para charlar un poquito de la actualidad. Nuestra guía es alguna de las noticias que publica el periódico. Sus titulares los leemos de inmediato y después saludamos ya a los que nos acompañan y van a opinar. Son hoy Benito Iglesias. ¿Cómo estás, Benito? Muy bien, buenos días. Encantado de saludar también a Javier Rey. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Y Rafael García Losada. ¿Cómo estás, Rafa? Estupendo. Pues encantado. ¿Qué tal? Vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos es un asunto que, la verdad, pues es importante. Los bebés de Galicia, dice el principal asunto del periódico, ahí lo tienen, serán los primeros del mundo en vacunarse de bronquiolitis. En el subtítulo, el virus causante también de neumonías afecta al 90% de los menores de 2 años. Tenemos también pues una referencia a un peligro de una nueva crisis financiera, a saber, en principio pánico. Pánico en la banca europea por la caída un 25% en la bolsa de Credit Suisse. Al otro lado de lo negativo encontramos lo positivo, unos resultados históricos en Inditex, también los destaca el periódico en su portada. Ahí tienen precisamente a Marta Ortega y la compañía multinacional que logra un beneficio histórico en el primer año de Marta Ortega en la presidencia. Alcanzó los 4.130 millones de euros, un 27% más. Tres apuntes en el apartado más noticias. Obligan a la Xunta a pagar la residencia a un fallecido antes de recibir la dependencia. Las defunciones cuadruplicaron a los nacimientos en Ourense en enero. Y también Barbadas, Amerca y San Cibrao se alían para sanear el regato Dos Muiños. Y en la fotografía, o en las fotografías, el antes y el después de hechos como los que estamos viviendo, o por lo menos recordando, Ourense tras el COVID, de la crisis del comercio al récord exportador y el boom inmobiliario. En la foto superior es la obtenida ayer en la calle del Paseo, ayer 15 de marzo. En la inferior, el paseo en el mismo lugar, absolutamente desértico, pues el 15 de marzo del 2020, efectivamente el día después del decreto del estado de alarma que obligó pues al confinamiento domiciliario. En lo alto de la portada tenemos dos noticias más con rostro. Evitó un suicidio en el Puente Nuevo, no lo dudé y fui a por él, me dijo que en este mundo no pintaba nada. Es la rápida y eficaz intervención de ese hombre que tienen ustedes ahí, un agente de la Guardia Civil, Roberto Valente, concretamente. Y al otro lado, pues un enfermo de esclerosis con el club Orense Baloncesto. Las declaraciones, os pido que afrontéis cada partido como si fuese el último. Ayer dio una charla a los jugadores del club Orense Baloncesto, pues motivándoles con frases como esa que pone ahí en la portada. Son los asuntos de este jueves, día 16 de marzo del 2023, esa es la portada y a partir de ahí pues los comentarios, dando por supuesto las gracias a todos cuantos pues forman parte de la gran familia de En Portada y que nos ven hasta en lugares al otro lado del Atlántico como mínimo. A ver, cuéntanos, Benito, que antes, bueno, desvelamos que así a micrófono cerrado y fuera de antena pedía Benito enviar un saludo y está más que justificado. Vamos allá con ese saludo, Benito. Pues un saludo y un abrazo muy fuerte a los empresarios gallegos que nos están viendo desde San Paulo, así nos lo han hecho llegar, en concreto su presidente Felipe Pousada, de segunda generación ya, gallego de segunda generación, nacido en San Paulo, en Brasil. Tiene allí su despacho de abogados, de Ríos, su familia original es de Ríos, y que bueno, que nos ven, que siguen este programa de una manera diaria para informarse del día a día de su provincia, de su ciudad, y que te dan a ti la enhorabuena también, porque tiene un conductor, palabras textuales, un conductor del programa, bueno, pues muy riguroso, muy serio y un buen conductor, ¿no? Y bueno, pues que nos vean a miles de kilómetros, la verdad, un abrazo muy fuerte a todos los que estáis allí viéndonos en este momento. Sí, señor, pues muchísimas gracias por hacernos esa deferencia
desde vernos desde lugares tan lejanos geográficamente a donde estamos nosotros, no emocionalmente, como suele pasar siempre en la emigración. Y gracias, por ese comentario a este humilde presentador o conductor, que también me vale. Si me hubiesen puesto a criticar, no hubiésemos dicho absolutamente nada. Ahora sí, en serio. ¿Qué recuerdas, Benito, qué recordáis el resto de los tertulianos de aquel 14 de marzo del 2020, que parece que fue hace un siglo, pero hace 3 años? ¿Qué recuerdas y, desde luego, qué sociedad o qué urense tenemos en relación aquel paréntesis que tuvimos todos en nuestras vidas? Bueno, lo primero es lo que acabas de decir, que parece que fue hace un siglo. Es increíble, ¿no? O sea, es decir, se prolongó todo el año 2020, también se prolongó durante el año 2021, no tan intensamente, pero también se prolongó, hay que acordarse. Estamos con el ciclo de las vacunas. De las vacunas, mascarillas, muchísimas cosas, ¿no? Y parece que fue hace, como mínimo, hace 10 años, una década. Es decir, no sé, primero me llama la atención eso, parece que lo hemos dejado atrás, todavía no lo hemos dejado atrás de todo, ni mucho menos, pero es que fue hace muy poco tiempo, hace meses, ¿no? No sé, creo que nos cambió un poco a todos, ¿no? Hoy todos tenemos más ganas de socializar, hemos perdido muchos contactos. Ya ayer concretamente asistía a un acto de Paco Nova, también con tertulio de este programa, y vi a personas, entre ellas Maqueda, también una persona que está aquí en este programa, en Telemiño, personas que no veía desde antes de la pandemia, ¿no? Perdimos muchos contactos, nos encerramos lógicamente, no solamente por el encierro que tuvimos obligatorio, sino porque después, durante bastante tiempo, en nuestro núcleo familiar más directo, incluso de amigos, ¿no? No sé, nos cambió a todos de una manera brutal, ¿no? Pero también me quedo con aquellas cosas que son positivas, ¿no? Es decir, nos ha hecho, por lo menos a mí concretamente, priorizar en aquello que realmente tiene más importancia. Yo personalmente en mi vida profesional he dejado cosas que no me aportaban y me centré en las que sí me aportaban, mucho más en la vida familiar. Y también descubres quién está ahí realmente en ese día a día, ¿no? Esos amigos de tal. Hace poco tuvimos un encuentro de amigos de toda la vida, 6-7 amigos, fuimos a comer a un bar de los vinos, ¿no? En las Navidades. No nos veíamos, ese grupo de 7 personas, desde antes de 2019. Lo pasamos genial, pero sobre todo, nos reencontramos, no sé cómo explicártelo, ¿no? Pero fue un reencuentro muy bonito, ¿no? Cada uno está en una parte distinta de la geografía gallega, incluso española, ¿no? Por motivos de su profesión, cada uno hizo su carrera, pero todos tenemos muchas ganas de vernos. Entonces, eso es lo importante, ¿no? O sea, que realmente lo que valoras es lo que quitas de conclusión. Y de aquello, bueno, a mí me gustaría también saber, ya para finalizar, porque todavía no se sabe ya a día de hoy qué fue que originó todo esto, ¿no? Eso también es una de las cuestiones que yo me lo tengo preguntado muchas veces. Yo no me creo la versión esta oficial de que un mercado tal chinés, no me creo que fuera así el tema. Bueno, dejo a los demás que hagan su... Bueno, muchas incógnitas efectivamente están todavía por despejar. Pedimos percepciones, evidentemente lo que nuestros invitados le apetezca decir en relación a aquella situación y a esta situación. Javi. Pues yo recuerdo, o lo que tengo en la cabeza primero, que era un tema que parecía poco serio al principio. Es decir, cuando aparecía de China, bueno, algo raro, algo extraño, pero no parecía algo que lo tomáramos demasiado en serio. Cuando llegó aquí y nos dimos cuenta que la cosa iba en serio, ya nos pusimos a preocuparnos hasta el punto de que la incertidumbre y el miedo se apoderó de nosotros. Yo creo que de casi todos. Es decir, no sabíamos qué hacer. Y por mucho que quisiéramos de alguna forma intuir lo que era correcto y lo que no era correcto, todo el mundo estábamos desbordados, empezando por las autoridades. En cierto modo era lógico. Y el primer dato que yo creo que hay que reseñar es que ahora mismo, hoy, 100.000 personas, 100.000 españoles, que equivale a toda la ciudad de Urense, no están con nosotros. Han fallecido. Es decir, fíjate si el tema era serio, que 100.000 personas han perdido la vida por esta cuestión. Toda la ciudad de Urense, equivalente a toda la ciudad de Urense en el conjunto de España. Por lo tanto, el tema era muy, pero que muy serio. Y no hay que olvidar que hasta hace un mes y medio todavía estábamos con mascarillas en el transporte público. No hay que olvidar que todavía hoy en los centros sociosanitarios parece que vienen para quedarse de forma definitiva y que todavía hay gente enferma de esta enfermedad, ¿no? Entonces, que es cierto que las vacunas y la investigación, gracias a un trabajo acelerado y que demostró que a veces coordinados trabajamos todo mucho mejor, se consiguieron resultados óptimos.
pero que no es una sociedad invulnerable a lo que pueda pasar. Es decir, esto simplemente es un aviso a navegantes de que esta pandemia, que en una escala de 0 a 10 parece que está considerada una gravedad 2-3, no más. Imaginemos si fuese de otro tipo de enfermedad que todavía fuese mucho más grave. Es decir, yo creo que si algo tenemos que aprender de todo esto es que no somos invulnerables, que hay que estar preparados para lo que pueda pasar en un futuro incierto y que posiblemente con el esfuerzo colectivo de todos vayamos mucho mejor siempre. Vale. Rafa. Bueno, yo creo que, bueno, mi sentimiento personal, la pandemia fue lo que decía, al principio mucha incertidumbre, porque los periodistas empezaron a mandar informaciones contradictorias, luego había opiniones teóricamente profesionales que decían que usáramos mascarilla, que no la usáramos, que era importante vacunarse. Que periodistas, no sé. Fijaron eso. Bueno, periodistas y técnicos. Los periodistas daban la noticia, quiero decir, ¿no? Tú lo lees en los periódicos, entiendo que la noticia la escribe un periodista, no un... Sí, porque fueron los periodistas los que dijeron que solamente dos o tres afectados, como mucho en España. Sí, básicamente los periodistas. Y del gobierno todavía estamos esperando la promesa de que iba a explicar todo. Que todavía no, el ministro lo dijo en su día y seguimos esperándolo. Pero bueno, yo creo que la pandemia fue una época de encuentros y desencuentros que dentro de las familias, ¿no? Y que nos aisló, que ahora tenemos ganas de volver a todo, te encuentras gente, hombre, tal, que hace tiempo y tal. Como decía Benito, nos tuvo ahí confinados, cambió los hábitos de las personas. Nos cambió a veces la forma que teníamos de funcionar, el trabajo, de los hábitos personales. Nos cambió porque fue una temporada muy larga y muy condicionados y claro, y de incertidumbre total. Sin duda. Y digo yo, ¿tenemos que estar preocupados o tenemos que estar preparados, prevenidos para vivir en permanente estado de crisis? Benito, veníamos de la crisis financiera del 2007-2008, se empezó a recuperar la cosa 2015 más o menos. Tuvimos ahí un pico de actividad productiva muy interesante, de recuperación también muy interesante. En el 20 ya vino ese palo, se recuperó la sanitaria, todavía quedan algunos rescoldos y estamos con los efectos de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Y también pues, los costes de los materiales, las materias primas, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora se nos están cerrando otra vez los bancos. Pero ¿esto qué es? Vimos una bruxa que tiene el pueblo. Puede que sí. Bueno, antes de nada quería también antes he hecho un repaso un poco de las cosas, una perspectiva positiva, ¿no? Dentro de lo negativo, ¿no? Pero también quiero decir algo, ¿no? A los sanitarios, no voy a decir los dejamos, ¿no? Pero estuvieron a los pies de los caballos en los primeros meses en todos los sentidos. Y eso hay que decirlo, no nos podemos olvidar de eso. O sea, los dejamos vendidos en los primeros meses, los dejó vendidos el Ejecutivo. Me da igual el color político, ¿no? ¿Por qué digo esto? Yo recuerdo, mi hija sanitaria, tu mujer también, ya lo sé, se había independizado antes de la pandemia. Estuvimos los primeros 6 meses, no la vimos porque no quería venir a casa, porque trabajaba, bueno, o sea, nos traía cualquier tipo de coyuntura, pero es que realmente las primeras semanas, los primeros meses de ellos, de todos, de las enfermeras, de los enfermeros, de los auxiliares, de los médicos, fueron caóticos. Caóticos, no tenían protecciones, miles de contagios, lo sufrieron en primera línea, o sea, fue, por decirlo de una forma así muy tal, la carne de cañón de la pandemia. Y eso no se le ha reconocido como tendría que haberse reconocido, ¿no? Muchos problemas de saturación que en estos momentos hay en los hospitales y las residencias todavía vienen derivados de esos efectos colaterales, ¿no? Y un poco respondo a tu pregunta inicial. Seguimos sin estar preparados, ¿no? En el tema, por ejemplo, financiero, esta turbulencia, que todavía no sabemos si simplemente es una turbulencia pasajera o no, ya lo sabremos, ¿no?
Pero es increíble que después también de lo que pasó con la crisis financiera del año 2008, del saneamiento, del FROB, de la Sareb, de todas las consecuencias que tuvo concretamente el limpiar el balance de muchas entidades financieras rescatadas, del coste que nos supuso, etcétera, etcétera, ¿no? Que aún estemos todavía con este problema bancario a día de hoy, ¿no? Dejo que tal, después si quieres profundizar más en el... Perfecto, vamos a la pausa y escuchamos también el resto de las opiniones sobre este y quizá también sobre algún otro asunto más. Volvemos ahora. Aquí estamos de nuevo en la segunda parte del programa, hoy con Benito Iglesias, con Javier Rey y con Rafa García Losada. Escuchamos a Javi también y a Rafa que hagan una reflexión sobre una pregunta muy genérica que yo le trasladaba y a la cual pues se refirió también Benito Iglesias en su intervención. ¿Debemos estar preparados para vivir en crisis permanentes, no sé si perpetuas, pero sí permanentes, teniendo en cuenta la secuencia, o es esto todo fruto del azar? Javi. A ver, yo creo que son dos temas distintos, lo voy a intentar enlazar. Es decir, cuando hablamos de la pandemia, evidentemente es previsible que en los próximos años haya algún tipo de pandemia. No sabemos el alcance, no sabemos la fórmula, pero esto tiene que valernos para aprender determinados protocolos en los que tengamos que actuar en un contexto de crisis. Hasta ahora no se había producido, era previsible que hubiera muchos errores. Con el tema de la crisis bancaria, aunque las comparaciones son odiosas, ya hemos tenido un precedente, en el año 2007, que nos tendría que haber hecho reflexionar a todos, a la sociedad en su conjunto, a los gobiernos en su conjunto, y tendría que haber servido para evitar que esto se convierta en algo serio, lo que está pasando estos días. Pero evidentemente yo no lo sé. Ahora, lo que sí tengo claro es que aquí algo falla, y algo muy fuerte si esto finalmente se convierte en una crisis financiera. ¿Por qué? Porque los bancos, tanto de Estados Unidos, como de Suiza, como de España, como de cualquier sitio, tienen que estar auditados, tienen que estar controlados por las autoridades gubernamentales. Tiene que haber un rigor, tiene que preverse lo que puede pasar. Porque no puede ser que de repente nos sorprenda que un banco entre en quiebra. Y algo que a mí siempre me ha sorprendido en el tema de las entidades bancarias. Es decir, que yo creo que por su credibilidad, y en cierto modo hasta puede ser razonable, presentan cada año balances espectaculares. Es decir, es que yo no sé si a alguien se recuerda que algún banco haya dicho que sus cuentas anuales no han sido buenas. Por el contrario, si escuchas al BBVA, al Santander, a cualquiera, las entidades de referencia, a banca, casi siempre presentan cuentas extraordinariamente espectaculares. Hemos mejorado los beneficios del año anterior, hemos obtenido resultados históricos. Y luego pasa esto. Entonces, claro, aquí algo falla. Algo que la información que se da a lo que realmente hay por detrás no funciona. Y es cierto que un mundo globalizado donde las entidades bancarias recurren a fondos comunes, tienen determinados sistemas de financiación que afectan a los mercados mundiales, claro, existe un efecto dominó. Pero sí es cierto que si en el 2007 pasó esto y nos tuvo que servir para aprender y no lo hemos hecho, algo muy serio ha fallado. Y esto sí que tiene que ser previsible porque ya tenemos una experiencia previa reciente. Rafa. Bueno, yo creo que hay... que en la época que nos toca vivir, efectivamente, en un mundo globalizado, la repercusión de un hecho en Estados Unidos nos repercute en Europa, y en Europa nos repercute en España, y España nos repercute en nuestra propia ciudad. Porque dependemos ya un poco de todo. La pandemia, la crisis de Ucrania, la falta de cereal, nos implica no sé qué, suben los precios. Quiero decir que ya no era antes una economía, la economía de escala que había antes, ahora la escala es global. Entonces es mucho más difícil que no te afecte cualquier proceso externo. Entonces tenemos que estar acostumbrados o prepararnos para que esos efectos nos van a afectar. Obviamente mucho más que antes. El modus vivendi del siglo XXI no tiene nada que ver con el del siglo XX. O sea, hubo un cambio, esa globalización. Yo creo que la globalización fue la que nos provocó el gran cambio, y esa globalización, el transporte, todo, hay más movimiento generacional de personas, entonces ya pasamos, estamos en otra escala que no podemos comparar con una escala de hace 50, 60 años. Claro, es que la globalización tiene esos efectos también. Efectivamente. Es decir, te permite ir a ti en avión por 30 euros a Roma.
Efectivamente. Y te permite comer, yo qué sé, una naranja de Israel, o una patata de no sé dónde, y que la tengas en el mismo lineal, casi al mismo precio, una patata de Shinzo. Ah, pero claro, y aquí no se produce absolutamente nada, pero tú quieres que el ganado siga comiendo. Sí, claro. Y entonces, aquí no producimos trigo, entonces lo traemos de Ucrania. Entonces, cuando en Ucrania se produce trigo, resulta que te das cuenta que aquí no lo tienes. Pero nuestro ganado se muere de hambre. Pero cuando lo estabas teniendo, no preguntabas prácticamente de dónde era. Efectivamente, pero es la escala mundial ahora es distinta. Claro, entonces se acatarran en esos sitios y estornudamos todos. Eso está claro. Efectivamente. ¿Te quedaban cosas, Benito? Bueno, simplemente en el tema de esta, bueno, de momento pequeña crisis financiera, porque todavía no nos ha afectado al sistema bancario español, hay un parapeto, que es el Banco de España, que es el supervisor y el regulador, ¿no? En su momento falló, porque hay que reconocerlo así, en el año 2008 falló estrepitosamente, ¿no? Aparte no supo tener autoridad suficiente para todo ese aguisado que se produjo, corregirlo, ¿no? Es más, yo creo que incluso hasta presuntamente se tapó, ¿no? Dicho esto, sí que parece que estamos viviendo unos años muy convulsos, ¿no? Realmente hay que retraerse mucho en la historia para una década tener una pandemia como jamás recordamos ninguno de nosotros, tener una crisis financiera como se tuvo y la otra más pequeña, tener una guerra en Europa que de la Segunda Guerra Mundial no habíamos tenido y está produciendo unos efectos brutales en muchos sentidos, ¿no? Es una década complicada, ¿no? ¿En qué va a derivar todo esto? Pues no lo sé, ya lo veremos, ya veremos lo que pasa. Bueno, vamos a cambiar de asunto, a ver si tenemos un par de brochazos para hablar del alquiler, que también es un asunto que preocupa, pero nada, un par de reflexiones en lo político, por lo cercano y porque se están produciendo, bueno, pues algunas cosas. Recordamos, por ejemplo, la incorporación de Pepe Araújo a la lista del Partido Popular, declaraciones pues también de hoy en el periódico del candidato del Bloque Nacionalista Galego, Luis Seara. Recordamos también la presentación de los 15 primeros de la lista del PSDG-PSOE a la capital. Bueno, parece que esto se está moviendo. ¿En qué dirección se está moviendo? ¿Cuál es el análisis que puedes hacer? ¿Qué es lo que te está transmitiendo a ti, Javi, por ejemplo? Que todavía eres, por cierto, hasta el final del mandato, concejal del Grupo Socialista en el Concello Orense. ¿Qué sensaciones estás teniendo? Hombre, casi con la mitad fuera, pero bueno, ¿cómo lo estás viendo? No, hombre, yo creo que todos los procesos electorales tienen ese punto apasionante de la incertidumbre también, ¿no? De saber lo que pueda pasar. Lo que sí está claro que nos afrontamos unas elecciones donde ahora toca, porque este mes toca, porque legalmente es así, el día 15 de abril tienen que estar registradas las listas en el juzgado, que los partidos presenten sus ofertas electorales en lo que se refiere a las personas y también, si es posible, al proyecto. Yo tengo la sensación de que Urense evidentemente necesita un cambio, claro, yo soy militante del Partido Socialista, soy concejal del Partido Socialista y me gustaría que Paco Rodríguez sea el próximo alcalde de esta ciudad y que sea la persona más votada. Es decir, yo creo que es una forma de hacer un reconocimiento a una persona que en su día fue terriblemente y de forma injusta tratada, pero también quiero que la gente no vote solamente por una cuestión emocional, que vote por una cuestión de convicción, de que el proyecto que presentemos nosotros sea el mejor y que los ciudadanos puedan percibir que esta ciudad necesita otra forma de hacer las cosas que signifique que nos alargamos los medios de comunicación permanentemente por cuestiones perpénticas. Hemos vivido también estos 4 años, lo que decíamos antes, con la pandemia, pero es que en Urense hemos vivido también una situación realmente excepcional. Es decir, ha sido todo absurdo, es decir, 4 concejales gobernando un concello, cuando no fueron 3, estuvieron a punto de tener que dejarlo por no tener suficiente quórum para una junta de gobierno. Hemos vivido cómo la generosidad de la oposición se transformaba en la expulsión permanente de un partido que estaba gobernando o cogobernando con el actual alcalde. Hemos visto cómo el Partido Socialista ha sido capaz en algunas ocasiones de presentar alternativas que no fueron reconocidas por la oposición. Es decir, ha sido todo extraño. Hemos estado en medios de comunicación locales y también nacionales permanentemente por cuestiones que no son adecuadas. Es decir, yo creo que esta ciudad de verdad necesita otra forma de hacer las cosas, una alternativa solvente y, si es posible, un poquito de estabilidad y de normalidad, si es posible. De acuerdo. Rafa. Bueno, a mí que la ciudad necesita normalidad y tranquilidad y una reforma muy profunda es un hecho. Es un hecho que constatamos todos
a lo largo de estos programas, todos con tertulios, yo creo que ya he visto prácticamente todos y todos coincidimos en que la ciudad necesita una reforma. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de un déjà vu, porque yo veo las listas que se van presentando y digo, pues esto ya pasó, esto ya estuvo, ya, no sé, da la sensación de que no somos capaces de dar ese paso de regeneración, de renovación, y queremos que todo cambie dejándolo todo igual. A mí me parece muy complicado. Eso, la sensación que tengo es que los políticos de esta ciudad, o los partidos, no están a la altura de lo que quieren hacer. No sé si me explico. Uh-huh. Esa es la sensación que tengo yo. Vale. Benito. Mira, gestionar una ciudad de 105.000 habitantes no es gestionar un circo para dar espectáculo todos los días. No lo es. Eso ya para... ¿Quién lo dijera? Dime. ¿Quién lo dijera? Pues no lo es. Y eso tienes que ser muy coherentes y muy conscientes de ese planteamiento. Mira, Ourense necesita planes de choque. Planes de choque en diferentes ámbitos. No solamente en el ámbito económico, en el ámbito demográfico, en el ámbito social, en el ámbito cultural. Necesita planes de choque. Necesita un proyecto real y con el más rápido retorno para no quedarnos en el agujero donde estamos sometidos en estos momentos. Y de momento yo no veo ninguna opción que me dé las garantías suficientes para que esto va a ser así. No puede ser un mar de lo mismo, no puede ser un punto y seguido. O sea, es que no, tiene que ser un punto e inflexión de lo que estamos viviendo, ¿no? Y vuelvo a decir, estos 4 años han sido consecuencia de los años anteriores, que nadie se olvide. O sea, esta situación se ha dado por el hartazgo y el hastío de muchas personas y por la baja autoestima que muchas veces tenemos nosotros de nuestra propia ciudad. Por lo tanto, yo lo que espero es que ese día, cuando llegue, el 28 de mayo, la gente reflexione, diga si quiere seguir viviendo en esta ciudad, piense cómo quiere seguir viviendo en esta ciudad, si quiere que sus hijos tengan unas posibilidades laborales que le permita disfrutar de ellos el resto de sus vidas y no se tengan que ir de aquí, si pueden irse a tomar un vino a la zona de los vinos sin que lo empujen, le roben el móvil o le den una paliza o un navajazo. Si puede disfrutar de los parques y jardines como hemos hecho en otras épocas y ahora actualmente no se puede hacer. Es decir, si realmente queremos una ciudad para poder vivir en ella y que tenga sobre todo una viabilidad de futuro, ¿no? Si queremos eso, pues tendrán que analizar no ya los programas electorales que sabemos que la gente no se los lee, ¿vale? Sino que tendrán que analizar es esa persona o esas personas si tienen la credibilidad, la fuerza y el empuje suficiente para garantizar ese impulso. Y si no, pues que lo que reinará será la abstención. Yo soy escéptico y soy de los que piensa que en estas municipales va a haber más abstención que hace 4 años. Ya lo veremos. ¿Lo creéis vosotros también, que va a haber mucha gente que se quede en casa? No creo. Yo creo que va a haber... que la oferta es diversa. Yo lo que más temo, ya lo dije aquí hace unos días y en otras ocasiones, que la gobernabilidad del día después sea factible. Eso es lo que a mí realmente me da pánico. Yo creo que la participación va a ser razonable. No creo que sea muy distinta a otras elecciones, pero sí es cierto que la división del voto va a seguir siendo importante. Es decir, va a haber al menos 4 partidos con una representación significativa y, evidentemente, luego hay que configurar un gobierno, hay que dar una cierta estabilidad para que tú te puedas centrar en gobernar y no en intentar soportar el peso de aguantar el poder como sea, ¿no? Entonces, eso luego, mi experiencia de estos 8 años dice eso, que si tú tienes estabilidad, puedes permitirte el lujo de pensar a largo plazo, jugar en plan estadista, definir una ciudad de futuro, pensar en reformas estructurales, y si lo estás pensando en el día a día es muy complicado. Y a mí me preocupa, y no de forma banal, yo creo que estoy... Y lo cierto es que el día siguiente la configuración aritmética y la estrategia de los partidos políticos permita que eso sea factible. Hasta ahora ya, hasta el 28 de mayo ya hay lo que hay, pero el día 29 de mayo tendría que haber grandeza de miras por parte de todos para intentar que lo que ha pasado hasta ahora no siga pasando. Rafa. Bueno, yo creo que abstención no creo que sea mucho mayor que la que yo creo que la gente votará, que se implicará. Ahora, las diferencias entre los partidos no son grandes.
yo creo que también que va a ser muy difícil al día siguiente a ver cómo quedan las cosas para que se produzcan cambios. Cambios o no, porque ya tuvimos experiencias con otros gobiernos, no me refiero al actual, sino anteriores, que tampoco fueron capaces de hacer absolutamente nada por la ciudad. Con lo cual, yo votante tendría muy complicado hoy por hoy elegir a qué partido voy a votar, independientemente de la ideología, sino viendo la trayectoria de los últimos años, no sé, yo lo tendría muy complicado, pero no más tendría, votaría. Pero me iba a ser muy complicado elegir el partido al que le quiero votar, transmitirle mi confianza al partido que me la transmite a mí. Hoy me es muy complicado. Bueno, y eso que dice Javi, que hay muchas opciones. Yo creo que va a haber menos que en el 2019. No, yo también creo que sí, bueno, claro. Creo que, bueno, en fin. Y bueno, pues nos hemos pasado un poquitín de tiempo, dejamos muchos asuntos en el tintero, pero lo recuperaremos sin duda en otros programas. Pues hasta aquí el de hoy. Agradecemos la presencia de Benito Iglesias. Ha sido un placer. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Javier. Cuídate mucho y hasta la próxima. Y también, Rafa, cuídate mucho y hasta la próxima. Gracias. Que tengan todos ustedes un buen día. Mañana será otra jornada con sus noticias y estaremos por aquí para comentarlas. A disfrutar, amigos.